tenemos que hablar de una de las nuestras. Me refiero a Migbelis Castellanos, quien en solo una semana entregará su corona y dará por terminado su magnífico reinado. Así es, de Migbelis hemos conocido su historia, nos ha hablado siempre de su lucha con el peso del bullying, pero nunca había contado la vez que por poco pierde la vida. Tú tienes que parar esto ya, porque te puedes morir en 2 meses. ¡Eres tú, Migbelis! La vida de Migbelis Castellanos cambió con NBL, sin tallas, sin límites y sin excusas. Ese fue el regalo que le hizo la vida para recuperar su autoestima. Todo el tema del peso sí fue muy grave, pero detrás de eso la historia era mucho más intensa en mi casa. Yo me volví adicta a laxantes. Yo me podía tomar entre 3 a 4 píldoras de laxantes en la noche para el día siguiente pasar toda la madrugada y mañana en el baño con mucho, mucho, mucho dolor. Yo tomé un montón de medidas súper extremas. Una de ellas fue coserme la lengua. Un procedimiento que obviamente era en una clínica clandestina. Tú pagabas, o sea, nada para que agarraran y básicamente te cosieran en tu lengua un pedazo de malla de plástico que no me dejaba comer sólidos. En ese momento extremista llegué a una talla 2. Luego me quitan me la quité yo misma con una tijera en la casa porque no aguantaba más y volví a talla 4. Y ahí era donde me decían que estaba gorda. Me inyectaba en los rollitos, en las caderas, en el estómago y aquí en la cintura, y me inyectaba yo misma. Y me llegué a tomar 5 pastillas entre inyecciones y todo, que yo ni sabía de qué eran, pero yo lo hacía para estar delgada. ¿No te daba miedo morirte? Hasta un día que llegan a grabar y me desmayé. Me llevaron de emergencia a una clínica y la doctora me hace mis exámenes. Al día siguiente me llega la doctora con los resultados y está mi mamá sentada a mi lado y la doctora me dice: yo quiero que tú me digas qué te estás tomando tú para bajar de peso, porque tus riñones están como una señora de 60 años y tienes 19. Ella me dijo: si tú el día de mañana no ganas el Miss Universo y te mueres, a Omel no le va a importar, porque te puedes morir en 2 meses, Miguel. Si le tuvieras que pedir disculpas a tu mamá por algo. Muchas que pueden ser detalles tontos, como un día que le grité porque no me sabía pegar la pestaña y en realidad era porque me había pesado y pesaba 150 gramos de más. Las veces que le decía que no me entendía. Pues yo le quiero pedir perdón porque ella, es verdad, no me entendía, pero tampoco era culpa de ella. Y yo con mi mamá las pagaba todas. Todas las molestias que yo tenía las pagaba con mi mamá.